¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que bien. El día de hoy haré un versus entre dos personajes que tuvieron vida difícil en su familia y tienen una inteligencia alta a pesar de ser niños. Y el que voy a hacer es entre Kevin versus Matilda. ¿Quién ganaría? Pues averiguarlo. Antes de empezar diré las versiones. La de Matilda solo será su película del mismo nombre. Y la de Kevin será la de Mi Pobre Angelito, pero solo ocuparé solo la primera y segunda película, ya que la tercera no la vi. Y la otra es que esto es de una pelea de inteligencia, o, en otras palabras, será quien es el más inteligente. Y diré sus historias, mediré sus inteligencias diciendo las ventajas y desventajas, y diré quién ganaría en un combate si uno conociera al otro. Espero que les guste esto. Así que empezamos. La historia de Matilda. Es que era una niña de 6 y medio que tenía una familia que, en vez de preocuparse por las cosas de la casa como los estudios y el colegio, que solo hacen estafas en ventas como el en los autos o jugando al bingo para ganar plata, y lo que importa en sus vidas ver la televisión. Pero Matilda no quería ver la tele, solo quiere leer libros de cualquiera. Después de unos meses llega a una escuela que conoce a la directora Tronchatoro y la profesora Miel, que descubrió que tendría habilidades telequinéticos, que aprende a ocuparlos para vencer a Tronchatoro y confesar su crimen, que le pone la verdad. Pero la familia de Matilda tendría que irse a otro país debido a un delito, que la profesora Miel la adopta teniendo una vida inteligente y más educativo. Terminando su historia. Calculando la inteligencia de Matilda, a pesar que tenga 6 y medio, ella sabía de cocina haciendo su desayuno sin que nadie lo enseñe. También sabe mucho de lectura debido a que leía muchos casos como diarios y libros. Sabe cifras de estudio como matemáticas, hacer castigos con su padre y eso que su padre podía estafar en autos. Sabe engañar a gente de observación. Pudo aprender a ocupar sus habilidades especial telequinéticos, aunque al principio no sabía si ella lo hizo, pero aprendió a ocuparlos. Es sigilosa, engañar a Tronchatoro, el cual es la directora de la escuela. Pudo revelar la verdad de Tronchatoro asustándola con sus habilidades, hacer bromas y hacer planes. Aparte, la profesora Miel describe a Matilda a alguien especial. En debilidades pues no le veo ninguna, debido a que es una pelea intelectual, no un combate cuerpo a cuerpo, así que no tendría ninguna debilidad. La historia de Kevin. Es que es un niño de 8 hasta 10 años que tiene padres, hermanos, primos y tíos, pero que se hacen un viaje en cada país o ciudad en aeropuerto para su viaje. Aunque Kevin la verdad no quería a su familia, debido a que siempre le echan la culpa y lo ponen como el familiar que hace problemas. Que Kevin está molesto, deseaba que su familia desapareciera. Y después la familia de Kevin al despertar corren apurados, debido al adelanto la hora para llegar al avión, que se olvidan del niño. Que Kevin hace todo lo que haría un niño común de 10. Pero tendría que protegerse debido a unos ladrones llamados los bandidos mojados, hasta bandidos pegajosos, que Kevin al principio tenía miedo, pero tendría el coraje que crea trampas para acabar con ellos, que sale bien. Y llegaría su familia cuando estaban en el hotel, que hicieron una buena Navidad. Hasta que hacen casi lo mismo, solo que Kevin estaría en New York. Terminando su historia. Calculando la inteligencia de Kevin. A pesar de que es un niño de 10 años, este demuestra engañar a personas asustándolas con objetos de la casa como el partidor de pizza y Harry, saber ocupar la lavadora sin que nadie lo enseñe, saber ocupar armas de fuego, ser sigiloso, poder camuflarse para que no lo vieran, hacer trampas con la mayoría de las cosas que tenía su casa, incluso puede hacer trampas en un lugar, un claro ejemplo en New York. Pudo engañar a tipo del hotel con tarjeta, aunque el tipo ya supuso de eso. También hacer estrategias, hacer una idea para escapar, ya sea de ladrones, con policía y tipos de hotel, y ocupar cosas del entorno. En debilidades no tiene ninguna, y no la de ser miedoso no cuenta, ya que cuando está preparado tiene la valentía, así que ningún debilidad.
Ahora comenzamos con la comparativa en quién es más listos de estos dos niños. Pues la verdad sería muy difícil de saber de quién ganaría. Debido que ambos son genios en sus intelectos en varias áreas a pesar de ser niños. Como Matilda, que tiene conocimientos la literatura, las materias de colegio y aprender a ocupar su habilidad de la telequinesis. Mientras que Bill tendría conocimientos si es posible en ingeniería debido a las trampas que hizo en New York, hacer planes para escapar y evitar ser capturado y ser bueno en el camuflaje como disfrazar de un pastor de Niño Jesús. Sería complicado decidir. Pero si tengo que poner un resultado, en mi opinión, el ganador sería Kevin. Debido a algunas cosas de explicación, que si bien Matilda tendría conocimientos en materias que ningún niña chica no pueda hacer ni en 10 años, pero Kevin tiene conocimientos en ingeniería con objetos caseras para los ladrones, los cuales roban casas y tiendas a tal punto que ni siquiera la policía lo capturó. Al que me dijera de la habilidad telequinética le permitiría ganar. Pues déjenme decirles que la telequinesis ella lo ocupa con los ojos y no con su mente. Aparte Kevin tal vez haría una trampa para cejar a Matilda. Y si bien Matilda pudo con Tronchatoro, personaje que es estructural en fuerza, pero Kevin ya se enfrentó dos veces a los ladrones, los cuales son de resistencia y durabilidad sobrehumana altos o muros. Aparte que Kevin ya está más acostumbrado a pelear con ladrones, mientras Matilda solo pudo una vez. Aunque a Kevin se le haría difícil en vencer a Matilda, pero al final ganaría Kevin de mi pobre angelito. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Y por favor no me digan atero fanboy en los comentarios. Bueno, adiós y hasta la próxima. Y feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz año nuevo.